got my SAT results back. Oops. You can take them again. Yeah, it's just, if I'm going to Penn State and have this, I have to do much better. I wish I would have studied freshman year. It's a bit of a mess. I'll help you study for the next one. Will you? Yeah, of course. Thanks, prácticamente se presenta como una etapa de descubrimiento y no sé, se presenta la fase cuando una persona no puede encajar con un grupo y después va encontrando a quién se puede acomodar mejor. ¿Cómo se busca esa identidad con el par? O sea, la confianza se nota a través de los amigos. ¿Puede considerar que el personaje central de la película Madura? Sí. No, yo creo que el personaje ya era maduro de por sí. Yo realmente no pienso que madure. Yo pienso que vive. No, vive y se deja llevar por el momento. Está embobado en la mina que le bota. Trata de tomar confianza con sus amigos. Y deja de ser ese chiquillo asustadizo, nervioso, que no tenía amigos, por así decirse, y se vuelve alguien más. No es que madure, solo lo aceptan y él vive con ellos. Aprende algo, pero no es que madure, solo le pasa algo y yo... No, realmente superó ese problema. ¿Sí o no? Sí, al final sí. Sí, como que hay como altos signos de que sí. Es que por eso digo el entre comillas, porque en un aspecto madura y en otro no. Eso es importante. Eso es súper importante. Yo me sentí identificado más con el protagonista, que yo había pasado cuando llegué al primero medio, en el marítimo, había pasado por algo trágico y había muerto un familiar. Y era súper difícil de que pudiera hablar con alguien, más con él. Y era casi lo mismo, descubrir personas que tal vez van a quedar en tu vida o tal vez desaparezcan a futuro.